Hola amigos de YouTube, se acaba de confirmar las llaves que disputarán los equipos ecuatorianos en la Copa Sudamericana. Estas llaves ya recuerden que son ida y vuelta y se acabó. Esto no es como en la Copa Libertadores que llegas a fase de grupo, tienes tres partidos. No, aquí ida y vuelta. El que fue mejor en estos partidos simplemente pasa y el otro se queda. Vamos con el primero, Guavirá, que ya enfrentó a Liga Deportiva Universitaria en ediciones anteriores. Se enfrentará al Macará. Aquí hay que decir que Macará lastimosamente se liberó o se le fueron, mejor dicho, algunos jugadores importantes, el más importante Tevez, pero habrá que ver cómo se arma para esta edición. Me hubiera gustado que Macará sea el mismo Macará de los anteriores años, el que juegue esta edición, pero lastimosamente no es así y será todo un descubrimiento, algo nuevo, ver a este Macará. Siguiente. Ah, veamos primero cómo está el Guavirá. Guavirá se encuentra en la posición número 10 del torneo boliviano. Es decir, no está tan bien que digamos. Siguiente. Unión Española contra el Muchurruna. Aquí es algo chistoso porque Unión Española contra el equipo del Ponchito y el equipo indígena será el clásico de la conquista, el clásico de la llegada a América. Unión Española contra Muchurruna. Muchurruna, recordemos que logró este cupo, el último cupo del fútbol ecuatoriano tras enfrentarse a Sociedad Deportiva Aucas, ganarle y simplemente acceder a la Copa Sudamericana. Pero Muchurruna, recordemos otra vez que viene de la B. Y Unión Española en el fútbol chileno se encuentra exactamente, déjenme ver, Unión Española se me perdió, se encuentra séptimo. Séptimo está Unión Española. Siguiente. El Colo Colo de Chile se enfrentará a la Universidad Católica. Este me parece el duelo más complicado. Colo Colo, equipo de tradición, equipo de renombre. Y recordemos que hay otra anécdota aquí. Porque el Colo Colo, en su país, en Chile, hay un equipo que se llama Universidad Católica. Se llama Universidad Católica de Chile. Aquí es Universidad Católica. Entonces, será otro clásico. Un clásico semi chileno, porque recordemos, como les digo, que hay una universidad católica en Chile. Esta vez Colo Colo se enfrentará a la Universidad Católica de Ecuador. Y el último equipo, el Independiente del Valle, se enfrenta a Unión de Santa Fe, equipo argentino. Independiente del Valle, que tiene buen nombre, estoy casi seguro que los argentinos le temerán bastante después de que en la Copa Libertadores ya hace algún tiempo eliminó a Boca, eliminó a River. Entonces Unión irá con mucho cuidado. Unión se encuentra en el puesto número 12 del torneo argentino y el Independiente del Valle tampoco no le fue tan bien esta temporada. Al último repuntó bastante bien, pero tampoco es que esté muy alto. El Independiente del Valle terminó. Uy, se me fue. Terminó. Bueno, terminó. Me parece que séptimo o sexto en la clasificación. Estos son ya los equipos que estarán en la Copa Sudamericana participando. Entre la Universidad Católica y el Independiente son los equipos que la tendrían más difícil. La Católica, le repito, enfrentando al Colo-Colo, e Independiente enfrentando a un argentino, Unión de Santa Fe. El que la tendrá más fácil, en teoría, porque después veremos cómo se arman todos los equipos, será el Guavirá que se enfrentará al Macará. Pero otra vez, el Macará tendrá que rearmar su equipo, sobre todo en ataque, y eso lo complicaría mucho. Bueno amigos, eso es todo. Yo los mantengo informados. No olviden de suscribirse en la parte de acá abajo y denme su like. Y eso es todo amigos. Nos vemos. Adiós. Hay un montón de cosas sobre el fútbol que no sabes. Y en este canal que te dejo acá, que se llama 11 versus 11, lo encontrarás. Y si quieres saber todo sobre las noticias del fútbol ecuatoriano y estar enterado, pues te dejo este otro link.